Igualito que allí, que todas las piedras que hay son de allí. Según dice el manuscrito, la maldición caerá cuando se abra el libro. ¿Qué hace eso, mamón, que nos falta la maldición? Siempre inmóvil cuando le roban, y
tan solidaria que regala la gente de las empresas para que pueda enriquecerse todo el que viene de fuera. Tan justa que denuncian a los vándalos y dementes en la lucha de astillero porque se han cargado el puente. Y color incolorado ya el cuento agobia porque al final resultó el gavita fue tan bueno que resultó gilipollas. Bailar tanguillo y un montón de cosas más. Las pimoneras de Cádiz todas para una y el ambigur del teatro ya está lleno de arlequines cautivados por la luna que intentarán otro año mojar el plumero. Aún que en el carnaval de Cádiz sobra el concurso, si el hombre es protagonista y la mujer bulto, no son las mujeres muñecas de Mari, de piconera, pues a la mujer de Cádiz, eso no la representa. De Cádiz, la que luchar por su tierra nunca le cansa, la que me arrancó sonrisa con su charanga en la plaza. Y es de Cádiz la que deja la madroñera porque tiene que decir que en el siglo XXI la mujer no es lo que era. Tiene un día
disgusto, con ningún traje se encuentra a gusto. Ya le he dicho yo que se enrolle el cuerpo, duerme caso a mi cara, está de moda vendarse el cuerpo. Será la mejor del bautizo entero, tu verdad del cuerpo, esto es. Y te venda también la cara porque la tiene para todo un muerto. Por mucho que me entreno, no parezco Superman, no levanto camiones, ni grúa de astillero, no levanto edificios, no levanto ni el vuelo, nada más que levanto la botellita de mocate y me pongo ciego. Dice, los teléfonos portátiles están triunfando, sí, que esa guitarra es mujer cara, estoy cantando como 4 litros leche y también mantequilla y canelita en rama para la torrida que tiene encima. ¡Qué rollazo! Que sí, que sí, que cuanto que salga, yo del tirón me voy para casa. Y es que al inventor de ese aparatito yo le mandaría con gran cariño un regalito, pa' que viera bien que esté agradecido. Yo le mandaría, esto es, una mujer tan incorriente y tan por culo como la mía. Por mucho que me entreno, no parezco Superman, no levanto camión, ni grúas de astillero, no levanto edificio, no levanto ni el vuelo, nada más que levanto la botellita de mocate y me pongo ciego. Menos mi suegra, que estaba al lado de un escudo, con
la arqueóloga, la Cleopatra y la alcaldesa dando por culo. Yo soy súper enrollado. Soy tan súper que te doy un San Antonio y te dejo cao. Yo soy súper vice, yo soy súper tona, yo soy súper triste, la gente me adora. Porque tengo yo una súper. Y ahora el conde Lequio quiere hacerme sombra, porque es súper rico, porque es súper guapo. Pero la gente ni lo adora, ni lo apoya. Porque es súper gilipollas. Miguel. Miguel me ha caído de la fundación. Capitana. Y dice, dice. Súper enrollado esto, por lo que más quiera, que no se pierda la cantera, ya no se oye cantar. A los chiquillos por la plazuela, shalala. Tienes que cumplir esta misión. Este mensaje se autodestruirá. Y se me acabe. Miguel, el mellao. Y después de aquella explosión, tuve que idear un plan para cumplir la misión. Y pensé en un banco de semen de todos los carnavaleros. Y tiene aquí todas las ofertas para ustedes, por si usted está interesado. Por 20.000 duros, tendrá usted un niño puntero, con arte y mucho salero, un niño chirigotero. Por 30.000 duros, super artista, muy guapo y surrealista, tendrá un niño comparsita. Y si está la cosa chunga y tiene poco dinero, tendrá usted un niño postura, guasón y algo mujeriego, que cantando sea florito y solo y con poca visa. Por 20 duro tendrá usted un niño corista. Ser un superhéroe tiene su ventaja, pero también tiene guasa, porque para las niñas yo no sé qué pasa, se agarran siempre a mi capa, para que le pegue al nota que ha querido robar. Niña, con tu mano, no me comprometas más. Pero si yo veo que el tío chufa, le di con esta en la boca, y la aplico el yugo, y la hago full conta, te voy a dar impor idiota. Pero si ya no te acuerdes y me va a dar caña, porque es culpulento, niña. Con tus muertos. Pero ya a pesar de los pesares, ser un súper enrollado es una cosa genial. Porque todo no iba a ser pesado en esta vida de pringado que me ha venido a tocar. Ser un superhéroe tiene su ventaja, sobre todo en veranito. Porque en plena agosto, cuando tú te agobias, yo siempre estoy a gustito. Mientras que tú estás sudando y te estás asando, dándole al tintito. Estoy volando y tengo los huevos, la mar de fresquito. Ay. Yo tengo unas gafas que son súper chulas, porque tienen rayos X, rayos láser y rayos UVA. Y con ellas puedo ver a través de la pared mi vecina del primero con dos cachas. ¿Qué pa' qué? Veo a través del plomo el acero, veo a través del hierro, veo a través de las personas si son malos, si son buenos. Y te puedo asegurar que hay guapitos muy discretos, que por fuera son muy monos y por dentro son muy ciesos. Por eso, aunque me digan gafota, yo estoy la mar de contento, pero prefiero grifota. Pero lo mejor de esta gafita mía tan súper chuli y tan guapota es que puedo ver a través de la ropa. Es que puedo ver a través de la ropa. ¡Qué corte, Shati! ¡Qué me hago corte, Shati! Y a volar un poquito, que necesito que se me pongan los huevos otra vez fresquitos. Ya llegó el final, que
esta superaventura terminó. He de regresar al desierto de mi pena. Pena por Mashal, esta momia tiene que decir adiós. Que en Egipto está esperando la parienta. No duden llamarme si algún día me roba la cosa algún espía, o simplemente si tiene una suegra como la mía. Que vendré volando en un soplío, porque sin saberlo he descubrido que Cádiz me tiene enamorado y es un lío. Que vendré volando en un soplío.